Queridos amigos de Dios Jehová, en general aquí tenemos la talaya del primero de diciembre de 1973, página 726, párrafo 8, que se lee como sigue. Quiero leer esta parte que está subrayado con amarillo porque quiero meditar con ustedes lo que Dawg Tower enseñaba como la verdad en 1973. Y dice como sigue. Como se predijo Toda la evidencia, toda la evidencia indica que Cristo Jesús, el Rey Celestial, fue entronizado en 1914 de la era cristiana. Este es el día en que gente de todas las naciones está siendo separada, tal como un pastor separa las ovejas de las cabras. Bueno, lo que ha debido ponerse acá es, o lo que ha querido la, decir la Watchtower, es que este es el año en que gente de todas las naciones está siendo separada tal como un pastor separa a las ovejas de las cabras. La vuestra le enseñaba que cuando Jesús fue tronizado como rey en el 14, empezó a separar a la gente de todas las naciones y que esta era la hora de separación tal como un pastor separa a las ovejas de las cabras. Es decir, que cuando Jesús Regresó por segunda vez en se el 14, se sentó sobre su trono, fue entronizado como rey y empezó a hacer la separación de las personas, de las naciones, como cabras o como ovejas, de acuerdo a cómo ellos aceptaban el mensaje de predicación que se llevó a cabo cuando Jesús supuestamente regresó por segunda vez en se el 14 y poco después escogió a su esclavo fiel y discreto para anunciar las buenas nuevas a las naciones y de acuerdo a cómo aceptaban el mensaje que daban estos de esclavos fiel y discreto nominados en 1919 de conformidad a cómo la gente de las naciones aceptaban el mensaje de predicación eran separadas como ovejas o como cabras lo que quiero decir es que la UASTA decía que ellos tenían evidencia de eso de que Jesús al escoger a su esclavo en 1919 para anunciar la buena nuevas a las naciones, empezó con su segunda venida de 14, la separación de las personas de las naciones como ovejas o como cabras. Mencionado en Mateo, capítulo 25, versículos 31 al 34, que habla de la separación de las ovejas y de las cabras. Entonces, la Watchtower decía acá que tenía la evidencia, que toda la evidencia indica que Cristo retornó. Fue entronizado como el 14. Y que en, ese es el día en que la gente de todas las naciones está siendo separada, tal como un pastor separa a las ovejas de las cabras. La Guastar estaba diciendo que ellos tenían evidencia de eso. Es decir, ¿qué cosa es una evidencia? La evidencia es un sustantivo que significa que la Guastar tiene pruebas irrefutables una evidencia es una prueba incuestionable irrefutable indudable que no se puede poner en duda eso es lo que es una evidencia es una prueba eh, fehaciente que no se puede poner en discusión ni en duda una prueba es una demostración de que algo es de, de esa manera que es así porque tienen prueba de ello eso es una evidencia, es una prueba fehaciente que no admite duda ni cuestionamiento, que es de cajón, como 2 más 2 es igual a 4, que no se puede poner en duda que 2 más 2 es igual a 4, como una prueba matemática. Eso es lo que es la evidencia. Es una prueba que no se puede poner en duda, ni en cuestionamiento, ni se puede objetar, no se puede poner en duda. Entonces, el agua estaba, dice acá que tenía evidencia de que Jesús, cuando fue entronizado en 14 de la era cristiana, en ese día la gente de todas las naciones está siendo separada como ovejas y como cabras, dependiendo de cómo aceptaban el mensaje que daba el café discreto denominado 19 en la hora de predicación aquellos que aceptaban el mensaje eran las ovejas y aquellos que la rechazaban en las cabras y que esta era una separación previa al Armagedón que significaría que Jesús vendría para hacer un juicio supuestamente de mil años para juzgar a la gente de la tierra y que esta era una separación simplemente previa de gente de naciones que tenían corazón de ovejas y que no conocían el mensaje y que había que darles el mensaje previo al armagedón para que pudieran clasificarse como ovejas y los que rechazaban el mensaje ya eran cabras. Esta era una separación previa al juicio final. Resulta pues realmente preocupante ver cómo la Watchtower, después de pasados más de 70 años que estuvo enseñando que esta separación de ovejas y cabras ya se había iniciado en 1914 con la segunda parrucía de Jesús, y con la selección del esclavo Félix Creto para anunciar las buenas nuevas de las naciones, y que esto se está llevando a cabo ya como una separación inicial, en 1995, la Tower en el mes de octubre, nos viene a decir que esa separación no se había iniciado en 1914 con la segunda policía de Jesús, separando a la gente de las naciones. Como ovejas o cabras, dependiendo de cómo aceptaban el mensaje de predicación del esclavo nominado en 1919, sino que este, esta separación se llevaría, se llevaría a cabo todavía en el futuro, después de la gran tribulación, cuando se viera la señal del Hijo del Hombre viniendo en la nube del cielo, se sentara sobre su glorioso trono de gloria, pusiera a sus enemigos por escabeles de sus pies y recién haría la separación de ovejas y cabras, y que este era un suceso que todavía estaba para el futuro, para después de la gran tribulación. Y como prueba aquí tenemos la tarea del 15 de octubre de 1995, página 28, párrafo 21, que así, así lo, lo afirma, ¿no? en el cambio que hace la Watchtower en 95. Dice lo siguiente, sin embargo, el tiempo en que Jesús pronunciará el veredicto final sobre las ovejas y las cabras todavía está en el futuro, cuando el Hijo del Hombre venga en calidad de juez, Determinará que muchos cristianos verdaderos, en realidad una grande muchedumbre de ovejas dedicadas, satisfacen los requisitos para sobrevivir a la parte final de la gran tribulación y entrar en el nuevo mundo. Como vemos, pues, esta parábola de ovejas y cabras todavía está para el futuro, después de la gran tribulación, en que se sabrá quiénes son ovejas y quiénes son cabras. Entonces, todo esto de que la UAS tenía evidencia de que esta separación de ovejas y cabras se había en el fue un cuento chino, fue una mentira, porque si fuera así, ¿por qué cambiaron esta enseñanza diciendo que no fue en 1914 catorce que empezó la separación de la gente de las naciones como ovejas y cabras, sino que esto está todavía en el futuro, cuando el hijo del hombre venga la cielo con poder y gran gloria por segunda vez en calidad de juez? Entonces, los que la UASTA nos había dicho en 1973 que ellos tenían evidencia de eso, era una mentira, pues, una grotesca mentira, que no tenían, que eso que tenían pruebas irrefutables, imbatibles, porque eso es lo que es una evidencia, de que eso fue así en 1914, resultó siendo una mentira, una grotesca mentira del esclavo, puesto que si hubieran tenido una evidencia real, fehaciente, de que Jesús y había empezado a hacer la separación de ovejas y cabras desde 1914, no tendrían que haber cambiado eso, no se hubieran desdicho, no hubieran cambiado de enseñanza, porque tenían evidencia, pues, que fue en 1914 que se empezó la separación de ovejas y cabras. Porque es una religión mentirosa, que no duda en engañar a la gente, diciendo que ellos tenían evidencia de lo que ellos estaban afirmando, cuando en realidad no tenían evidencia de nada. Somos mentirosos. Sin embargo, la Watchtower nos enseñó y nos aseguró que ellos tenían evidencia, evidencia, o sea, prueba indubitable, indudable, incuestionable, irrefutable, imbatible, que Jesús, apenas llegó a mito 14, con su porción visible y fue entronizado como rey, las personas de las naciones fueron separadas, fueron separándose. Por medio, por medio de la obra de predicación que se está llevando a cabo a partir del 19 con el esclavo nominado quienes estaban el mensaje a las ovejas quienes la rechazaban a las cabras y esa era la obra eh, de, de separación que se estaba llevando a cabo desde el 2014 y eso enseñó señores por más de eh, 70 y, 70 años quizás más tiempo todavía, como una verdad, porque la WhatsApp decía que tenía evidencia de ello. Yo les invito a ustedes, queridos amigos, que tomen un diccionario, entren a Wikipedia, cualquier diccionario, y digiten la palabra evidencia, que es un sustantivo, y verán ustedes que la, que la palabra evidencia es una prueba que no admite discusión ni, tela, ni, poner, ni ponerla en tela de juicio, que es una prueba irrefutable, imbatible, incuestionable que no admite de discusión. Entonces, si la Watchtower decía que tenía evidencia, es decir, que tenía pruebas irrefutables, que la separación de ovejas y de cabras, cabras se había comenzado a llevar a cabo en 1914 cuando Jesús se enseñó su nación invisible, ¿cómo es posible que en 1995 la sociedad Watchtower descartara esta enseñanza que se dio como la verdad de Jesucristo? Diciendo pues que no, pues que no había empezado la separación de las se cabras en 1014. Corazón aparecía en de Jesús. Sino que eso estaba para el futuro después de la gran tribulación. Entonces yo me pregunto, ¿qué estuvo haciendo Jesús durante más de 70 años viendo que el esclavo estaba enseñando esta mentira y no tuvo un tiempito para decirle al esclavo, oigan idiotas, esta separación de las cabras no la, no la estaba llevando yo a cabo desde catorce? Como segunda aparición invisible, si no lo haré, cuando vuela por segunda vez a la nube del cielo con todo poder y gloria después de la gran tribulación. Sin embargo, Jesús se, se mantuvo silente viendo que su esclavo estaba enseñando esta mentira por más de siete décadas y Jesús no tuvo un tiempecito para decirle a su esclavo, oigan babosos, falsos maestros, está enseñando una estupidez y Jesús se quedó mudo avalando esta enseñanza. ¿No será acaso que Jesús no tiene nada que ver con esta religiosa y que como ellos mismos dicen, son alimentos de hombres imperfectos, con limitaciones humanas, que no están inspirados por Dios, que son sus propias ideas personales, sus propios pensamientos, sus propios puntos de vista respecto a un asunto, una doctrina, que no vienen de Dios porque ellos dicen que no están inspirados por Dios. Que sus alimentos que publican esta revista de Atalaya están sujetos a errores y a cambios en el futuro. Y aquí vemos un ejemplo típico. De que este es un alimento falso, de un esclavo que no está inspirado por Dios, que pone sus propias ideas, sus propios puntos de vista con respecto a este asunto de la separación de la cabra, que al final de cuentas fue solamente el pensamiento del de, de cuerpo gobernante o, o el esclavo del discreto que resultó equivocada, pues. Y como ellos dicen, que sus elementos siempre están en riesgo de estar equivocados y que no hay que reverenciarlos como un alimento de Dios. Entonces, esto quiere decir que este esclavo estuvo enseñando por 70 años, un alimento que era los puntos de vista o ideas del cuerpo gobernante, o el secreto, que estaban preparando este alimento espiritual falso, que se dio a las naciones por medio de, de, de su revista de la Atalaya, alimentos falsos, que con el tiempo, después de siete décadas, señores, la UASTA tuvo que descartar con otra enseñanza totalmente diferente a lo que habían enseñado, porque lo que se dijo después, que no fue en 14 que se inició la separación de cabras, sino que será para el futuro, eso no es dar más luz ni más brillo en la luz anterior, sino es extinguirla, tirar esa lámpara de luz a la basura y reemplazarla por una nueva lámpara de luz nueva, de, de color distinto de luz. Entonces, esto demuestra pues lo que siempre hemos venido diciendo que es efectivamente el que ha reconocido que ellos no están inspirados por Dios, que sus alimentos están sujetos a errores porque son sus propios puntos de vista de ellos y que no están inspirados por Jehová Dios en absoluto. Y eso lo demuestra pues. Este es un caso típico de un alimento de hombres imperfectos con limitaciones humanas que no están bajo inspiración divina y que dio como resultado una enseñanza falsa, mentirosa, engañadora. Que se creyó como la verdad por siete décadas, señores, por más de 70 años, y que se estuvo predicando a las naciones, es una mentira. Y muchos testigos de Jehová murieron antes de 1995, cuando se hizo el cambio de esta doctrina, predicando en la calle a las naciones, una doctrina falsa a las naciones. Y murieron creyendo en doctrinas falsas. Entonces, yo me pregunto, ¿podrán salvarse personas que estuvieron predicando, y engañando a la gente con enseñanzas falsas y a la vez? muriendo, habiendo creído en doctrinas que eran falsas? Esa es una pregunta para meditar. Entonces, la Watchtower, evidentemente, no está dirigida por Jehová Dios ni por Jesucristo, y todo lo que ellos publican, es verdad, no está inspirado por Dios, que este hombre es imperfecto, con limitaciones humanas, que están sujetos a errores y cambios, hasta que una nueva comprensión o nuevo punto de vista del esclavo les venga a en su mente para publicarlo como reemplazo a lo que se dio como punto de vista anterior. Esto lo he puesto para que ustedes mediten pues que esta región no puede ser la verdad ni la verdadera, puesto que sus alimentos espirituales tienen fecha de expiración, tienen fecha de caducidad y acá vemos una como prueba de que esto que se publicó en 1973 y ya no se cree, ya no se enseña porque se piensa que esto estaba errado equivocado y que tu, se tuvo que cambiar por otra luz diferente, de otro color de luz, que apagó esta totalmente, la tiró a la basura, porque era una enseñanza falsa, mentirosa, que engañó a mucha gente que creía que la separación de las dos cara ya se estaba llevando a cabo desde 1914. Espero que este video les interese, les guste, para meditar, porque estas son pruebas imbatibles de que esta religión es falsa, que publica doctrinas falsas que con el tiempo son descartadas por otras totalmente diferentes. Muchas gracias por su atención y será hasta la próxima.